unos meses después? ¿Antes de la Navidad? ¿Luego de lo sucedido con el nuevo gato guardián? ¿Sucedió esto? Bueno, entonces juntamos la plata así, para pagarle, así no nos demanda el veterinario. No, pero será fácil, que él vaya a la ruta y pegue el culo. Exacto. Claro, arriesgamos un ano para sanar otro. Ya le enseñaron a cuidarse en la clase, ¿cómo era que me contaste? Y fue la clase de biología, ya. Nada, lo que pasó fue que el jueves estábamos en biología y nos enseñaron la educación sexual. Estamos ahí. Se llama alto, no te escucho. Estoy hablando alto. Y la profe. ¿Profe? El profe, digo. Nada, que estamos. ¿Profe? Sí, porque estamos mezclados entre dos grupos y cada una hora nos da un profe y cada otra nos da la profe. Y este día nos dio el profe. Ah, ¿qué te enseñó el profe? No, a mí me enseñó cómo colocar el preservativo. Y entonces. ¿Cómo poner el forro? Sí, ahora sí. Y entonces nos mandaron al salón, viste, estábamos todos los pibes de todos los cursos, de social y economía. Y entonces mira así, yo digo, bueno, no sé qué va a inventar, qué otra cosa puede ser peor. Y entonces lo miro el profe y el profe saca un maletín, sí. Un maletín medio pesado, y ahí saca todos los preservativos, eran muchísimos, cantidad. Y después me miro, tiene otro maletín, digo. Claro, lo quería practicar con vos, lo quería probar con vos. ¿Qué tenía en ese maletín? Y ahí ahora y todos se sorprenden y ahí vio que se sacan unos pitos, unas vergas así de madera. No eran de tamaño normal, eran de los pitos esos muertos de alienígenas, esos gigantes. ¿Y cómo sabías que los alienígenas tienen esos pitos? ¿O sea, ya se lo viste? ¿Te lo probaste ya? ¿En serio? No, boludo, pero un ejemplo, boludo, o sea, y después de todo tenían que colocar los preservativos, los profes, bueno, de hecho estaban los dos juntos. O sea, para los cursos sociales la profe, para nosotros el profe. ¿Un profe te enseñó? ¿Los dos sí, profe? ¿Estaban juntos los dos profe? Sí, pero el profe era puto. ¡Ah! ¡No! Deja, yo estaba, encima nadie se da cuenta y yo estaba recagado, yo digo, listo, yo no estaba, pero el profe era puto. Y entonces, así, nada, yo me escapé, boludo. Algunos se quedaron ahí, las chicas, todo. ¿Qué tenían que hacer con el pito de madera? Ah, tenemos que colocar la cosa, la verga, es el preservativo y encima. Es que sucede con el líquido ese, lubricante. Lubricante sexual, le ponía al coso, al pito de madera y. Lo probaban como. Era. Juntaste con gel, engelar, poner el gorrito y. Nada, y nada, yo me escapé, viste. Claro, sí, porque, claro, pues. Claro, porque te gustaba mucho y los profesores echaron de la clase. No, me escapé. Porque era muy goloso. La chica me se veía tanto la chica mirando. No claro, sé si pero vos tenías que hacerte el capo ahí, que ya sabía. Poner forro, eh. Le ponía el forro y yo estoy acostumbrado a hacerte, la mina le gusta eso, boludo. ¿Por qué iba a poner la cara, boludo? ¿No entendiste por qué le ponía la cara? Pero él no lo hizo con las caras, lo hizo con las nalgas. No, tenía que hacerte el capo ahí, levantó a la mujer y la mujer decía, vos, mirá, este tipo sabe, boludo, lo que hace, vamos a... Tiene que hacer así, tiene que decir, y si alguien se quiere presentar primero, si ya lo sabe, tiene que pasar al frente. Ya, un poco ahí. ¿Tú decías? Sí, boludo, tiene que ser así. Tiene que recibir tu inmolación antes de que.